¿Quiénes son? Esta soy yo. Este es el hombre que vive del otro lado de la montaña. Nicolás, tu mamá siempre te hablaba de él. Dormiste una noche con ella y quedó embarazada. ¡Ay, qué buena puntería! De no presentarse en un plazo de 72 horas, la custodia de Lulú quedará en manos del Estado argentino para su posterior adopción. Tú no puedes perder esta oportunidad. Tienes que ir a buscar a tu hija. No queda ni un pasaje. Nada, está todo vendido. En una semana me caso. ¡Esto es una locura! Nuestra última opción. ¿Qué? ¡Ay, quién se cagó! ¡Qué asco! ¡Yo no fui! ¡Ah! Oye, un mínimo de respeto. Yo estoy aquí, ¿ya? Pero el sueño no tiene dueño. ¿Podrías explicarme por qué le escribiste a Nicolás Velasco? Para asegurarme de que venga. ¡Para, para la weón! Maldita próstata. Ay, me falta fuerza, weón. Parece que hay que practicar. Mira. ¡Aprieto! Suelta. ¡Aprieto! Suelta. ¡Aprieto! Le estáis salpicando, chicos, ya córrete. ¿Para vos está bien que una niña crezca con dos padres y sin madre? Pero Claudia, va a pasar algo bueno, lo sé. No crees falsas expectativas. Estamos perdidos en la montaña. Esto no va a resultar, weón. Pero nos queda otro. ¿Qué pasa si ella se imagina un papá más como tú? Traigan a Lulú. Me encantaría, pero tengo que cuidar a mi mamá. Ya, saludos a los niños. Hola, tía. Hola, tía. Hola. Ja, mierda. La perdimos. Si hipotéticamente quedáramos nosotros cuatro en el planeta, yo hubiera que preservar la especie. Yo elegiría a Nico. ¿Y tú, Fernando? A Nico. ¿Está ocupado ya la ligera? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón.